que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir. Y más del Raimondi, Fabián, que está dando 20 años de su partida. El riesgo, porque
rocero un día, rocero para que no río frío, rosa de Dios a lado, pedazo de mi para, porque vence lunes, Andrés Castillo y López, Teodosia Viva Centrario, Berta Guía Calderón Guardado, Car Germán García Pacán, Santo Teodoro Rodríguez Gran, Jesús María Guerrero Valdés, Rosa Emilia Valladolid Michel, Luis Gustavo Castillo Quiñones, rompemos al Señor. Ahora vamos a responder todo el pueblo con nosotros. Santa María, Madre de Dios, San José, Esposo de la Virgen, San Juan Bautista, Santa Rosa, Rosa de la Virgen y Pablo, ¿cuál es el santo de nuestra parroquia? ¿Cuál es el santo de nuestra parroquia? ¿San Ramón? ¿Ruega San Ramón? Todos los santos y santas de Dios. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el motivo de su vida y con bien a la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí nos ponemos de pie para hacer juntos nuestras renovaciones de nuestro bautismo. Les pregunto, padres y padrinos y todo el pueblo de Dios aquí reunido, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no miren ustedes el pecado? ¿Renuncia a Satanás, padre invisible del pecado? Sí, padres y padrinos, pueblo aquí reunido, ¿cree que Dios Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí. ¿Cree que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Cree que el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Ahora digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Por tanto, les pregunto, ¿quiere que estos niños sean bautizados en la fe que todos juntos acabamos de profesar? Muy bien. Ahora sí, cantamos y vamos a hacer otro. Uno por uno. Padrinos. Amén. Levántelo, Padre. Para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre bien.
Muy bien, vamos a dar fuertes palmas por estos hermanos. Y ahora sí vamos a presentar al Señor con nuestra presencia y nuestra política de Dios. Pueden sentarse en el del Santo a la gente de estos hermanos. Thank you.
pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus manos, y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus manos, y dado gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ahora sí, levanten las gritas y vamos a cantar: esta es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo, yo la he brillado. Esta es la luz de Cristo, yo la he brillado. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Con el mando de la luz, ya tu brillar. Con el mando de la luz. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, que ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo condene la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Cristóbal y Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Fran y Pablo, Tiago y Diego, a quienes has hecho renacer del agua y del agua y del espíritu. Inscribe sus nombres también en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos, de Luis Gustavo Castillo Quiñones, Rosa Emilia Valladolid Chérez, Jesús María Reyero Valdés, Santo Teodoro Rodríguez Durán, Germán García Farfán, Beca y Díaz Calderón Guardado, Teodosia Rivas Seminario, Andrés Castillo Quiroz, Jorge Vence Núñez, Medardo Mío Timaná, Rosa Rivas Alvarado, Rogelio Carrete Río Frío, Ernesto Montero Reyes, Dimas Raimondi Fabián, Anselmo Raimondi Malasquez, Luía Raimondi Malasquez. Y de todos los amores de tu misericordia, que te los acortes para la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que llevemos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les soy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos damos un beso de paz. Paz para todos ustedes.
Vamos a darle gracias a Dios por esta Eucaristía que hemos celebrado juntos y agradecer también este nuevo nacimiento de Fran Aldair, Fabio Andrés Vidal Camunaque, Thiago Schneider, Zeta Flores, Diego Daniel Sarango Costa, que han sido bautizados aquí, presentados, han nacido de nuevo. ¡Fuertes palmas para ellos! Damos fuertes palmas también para la zona del señor cautivo que ha animado la misa. ¡Fuertes palmas para ellos! Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad, de quien es penetrado la fuerza del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Para el próximo sábado le toca la animación al grupo de la señora Susana Costa, comunión, ¿ya? De comunión, animación de la Santa Misa. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la bendición de Jesús podemos seguir en paz. Demos gracias al Señor. ¡Que viva Jesucristo! ¡Viva la Eucaristía! Les voy a pedir que el estudio de la canción se quedase por tocarse Santísimo, porque en breve momento tendré una misa también, ¿ya? Muy bien, que tengan mañana un bonito domingo en familia. Que Dios te lo bendiga.